Ante la presencia de más de 140 periodistas del mundo, Diego Armando Maradona, en una extensa conferencia de prensa en París, delineó los fundamentos principales de la creación de la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales, un sindicato a nivel mundial en defensa de los derechos del futbolista. Siendo las 16 horas del día 18 de septiembre de 1995, de común acuerdo y por unanimidad resolvemos. Primero, crear y fundar en este acto del Sindicato Internacional de Jugadores Profesionales de Fútbol, cuya sigla será la AIFP. Segundo, establecer que los principios y finalidades básicas de esta unión profesional serán los siguientes. Propender a la unión y defensa de todos los jugadores de fútbol, sean estos profesionales o no. Apoyar la reinserción de los jugadores que hayan concluido su carrera. Promover la práctica del fútbol y afianzar la filosofía de este deporte en el desarrollo y crecimiento del espíritu de cada jugador. Custodiar el respeto a los grandes principios éticos y morales que rigen al fútbol y al deporte en general. Entender, hacer entender y respetar que el jugador de fútbol es la base esencial de este deporte y que a partir de esta concepción es como debe pensarse y organizar la práctica del mismo. Representar a todo jugador que lo solicite ante las autoridades de aplicación en defensa de sus derechos. Aprobar el proyecto de financiación de este sindicato, el cual se encuentra protegido legalmente y depositado ante notario en esta ciudad. Cuarto, instruir al cuerpo de asesores para que en un breve plazo redacte el estatuto y reglamento definitivo que regirá el funcionamiento del sindicato, incorporando al mismo el contenido de esta acta de constitución. No queremos hablar todavía con Avalanche, con otros nombres grandes, porque creemos de que primero tenemos que hablar entre nosotros, tenemos mucho por recorrer todavía. Entre los firmantes del acta se encontraban Thomas Brolin, Gianluca Vialli, el brasileño Raí, Solá, Ferrara, el africano Wey Pelé, Rumenigue y Eric Cantona, entre otros, al que reconocieron en forma unánime el significado de la asociación. Tentativa de unirnos para que tenemos una voz para hablarnos lo que pensamos y también, principalmente también para ayudarnos a otros jugadores que tienen necesidades. Esto creo que sea, esperamos sea el inicio de un qualcosa di buono, di costruttivo per il calcio. Noi non vogliamo sicuramente sconvolgere niente, vogliamo solo cercare di dire, di dare il nostro apporto affinché poi il calcio si possa giocare sempre meglio e ci siano sempre le possibilità per poter dare ognuno il massimo. Maradona, al mismo tiempo, fue siempre claro y certero en cuanto a los objetivos, al resaltar siempre el protagonismo del jugador de fútbol, como así también no pudo dejar de ocultar su satisfacción. Supera todas las expectativas porque después de todo lo que dijeron en la semana, que no venía Cantona, que no venía Wea, que no venía este, que no venía el otro, me parece que muchos se van a tener que meter la lengua en el bolsillo, por no ser guarango, ¿no? Pero creo que esto también forma parte del folclore, ¿vos sabés? El hecho de tirar nombres para decir no viene y por aviso o minimizar la reunión. O porque a otros no le conviene que nos reunamos nosotros hoy aquí. ¿Entendés? Entonces ese es el tema. Pero no queremos lastimar a nadie. No queremos lastimar a nadie, no queremos por sobre todas las cosas quitarle el trabajo a nadie. Simplemente queremos que los jugadores cada día estén más unidos. Que tengan la palabra. Claro, que tengamos palabras. Si en definitiva el espectáculo lo hacemos nosotros.